Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Exactamente, lo digo, man. Esa 3080 se me calienta mucho, bro. Y cuando tenía la 3090, se calentaba más. Pero eso es lo malo de las gráficas nuevas, tío. Yo, por ejemplo, gente, he tenido más problemas con la 3090 que con gráficas anteriores. Porque al no poder... Bueno, al no ser gráficas tan... vamos a decir así. Como son más exclusivas, no hay tanto testeo de gente. Entonces, pues, ahí tiene más errores. ¿Sabes en cuánto vendí mi 3090? ¿Cuánto? En $3,600. Coño, si es que la de serie aquí en España cuando salió eran 1.500. Y yo la podía haber vendido fácilmente por 2.000, 2.500. Pero tal cual, ¿eh? Vendí acá $3,600 la vendí hace un mes y medio. No, está muy bien. Y la vendí y me compré, y mira, y me compré una 3080 en $1,000. Fíjate. Me pareció bien, pues ganancia. Dice que está caliente, no, caliente no, está hirviendo, ¿eh? Pero y tal. Sí, yo me confundí. Celsius se quema esa mierda, bro. Claro, no. Sácame antes todos los plásticos de la torre que la gráfica, ¿no? Dice, la 3070 es mi gráfica, no, es mi primera gráfica, así que no sabría decirte. No, es muy buena gráfica, una 3070, ¿eh? Muy buena gráfica. Muy buena. Sí. Esa gráfica es como tener una 2080 Ti, sin exagerarte. Yo sí, no lo sé, porque no soy muy tal. Están en cocina, ¿vale? Es mejor que una 2080 Ti, con eso te digo todo. Coño, esos males son tryhard. ¿Esperan los drones o qué? O por la defensa. Estaba tirado en el piso mirando qué pasará que entrar el drone. Últimamente está la cosa dura. Como una polla, tío. Narco. Hay un vigil que va para pa azul. Tipo, sí. Para blanca. A ver, cógeme esta. Digo, ¿qué? ¿Y quién te preguntó? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tengo silenciador? No me lo creo, ¿no? A ver. ¿Eh? ¿Cómo? Cuidadito con eso. Buena, y... Uy, ese es de la partida pasada, el tú. Sí. Pues no, de aquí, tú que tienes el... No, vete con el ledge. Vete con... One behind the window. Three inside. Bueno, que no me dejen vender aquí por fin. No me dejen vender, me cago en Dios. Vale, saca uno de ellos. Muerto, Kai. Sin balas. Let's go. Pero van fly, te sí. Digo. No, este. What? Ahí va. Porque este sabía que... ¡Santo! Una pregunta, ¿por qué este tío sabía que estaba ahí fuera? ¿Por qué este tío sabía tan...? A ver, lo puedo escuchar, pero ha sido demasiado... clean. Mátame ahora, narco, ¿vale? Te digo, ha sido demasiado clean. Porque además el tío... De la partida pasada lo veía rarísimo. ¿Pero él estaba en nuestro equipo? Sí, está en nuestro equipo. Hostias. Y además te digo, cuando ha entrado literalmente, o sea, ha entrado rusheando pastelerías, pero sin haber... O sea, acabo yo de tirar el dron y ha entrado del tirón, sí, pero sí, sin... Ese fue el mismo que carrió la partida pasada. No. No carrió porque estaba... Sí, quedó primero él por puntos, pero matamos lo mismo. Sí. Qué raro, gente, te digo, me parece muy raro, que te digo, puede ser totalmente pura suerte, pero este juego me ha enseñado a oler la caca en los cheaters. A mí también. Huele como a semen con popó. Caco, narco, ¿qué es esa cosa, hombre? Vale, a ver. No digas esas cosas, dice. Ya, tío, no digas esas cosas. José Pérez, Pero no te voy a matar, tírate por escala de una, listo. Venga, pero es que este tío va a ser muy rápido, vale. Me tiro yo de tiro para allí. Si me matan, guay, vale. Me tengo que matar, es que. Venga, sí. Tú mira a este tío, a ver qué es lo que hace. Estoy mirándolo, ¿vale? Vale, voy a dejar matarme. Si me lleva alguno, guay, si no. Vale. Vale, llévate. Vale, de momento no piquea como si tuviera hacks. Bueno, igual un poco ahí raro. ¡No! Me quería meter cuchillo. A ver, piquea como si tuviera hacks, te digo. Piquea como si tuviera Walvan. Vamos, como si tuviera Walhack, perdón. ¿Quién es este man? El Tut, sí. Okay. Mira cómo piquea. Lleva todo el rato aquí, picando esa, ¿eh?
100%, 100%, 100%. Lleva wallhack. 100%. Míralo, lleva wallhack. Oh, ¿cómo lo huelo, eh? Hey, you know what sucks? Hey, Toot, you know what sucks? That you're playing on ranked and you're hacking. Like, how bad are you, bro? You're hacking in on ranked, bro. You're fucking trash. ¡Dale! ¡Acaba con ese perro! ¡Acaba con él! Pero es que te lo digo, plan... En Nike ha hecho antes eso. Es que se ha notado muy claro, tío. Además, cuando ha ido luego subiendo las escaleras, digo, no va piqueando como si tuviera wallhack. Pero luego sí que lo ha hecho. En plan, ¿por qué te pones literalmente en mitad de la escalera a mirar en ángulo? En plan, no tiene sentido, tío. Sí. Sí que tiene mierda, ¿eh? Sí. Pero 100%. Y además, te digo, se ha quedado... ¿No viste como se quedó esperando que piqueara la... Que sí. Y luego le hizo un one tap prefire, que no me joda. Y no le dio. Así que sí. Qué feo, tío, qué feo. No, y además nivel 40 y pico. Está literalmente subiendo la cuenta. Pues eso. Está subiendo la cuenta. Hasta nivel 50, arranque. Vas a ver cómo cuando llega a nivel 50 no juega más esto. Qué feo, vaya caladita. Igualmente vamos a hacer lo mismo ahora, ¿vale? A ver, yo creo que ahora va a simular. Pero el tío, te digo, el tío es malo jugando porque es malo. Plan, será rango bajito en su cuenta main y tal. Porque hace cosas muy raras. Y además no intenta disimular, pero se ve claro. Pasa que claro, ahora que le ha dicho esto a un arco, va... Seguramente lo disimule o incluso no mate más en toda la partida, ¿sabes? Pero sí, 100% lo lleva. Es Tut. T-U-T punto. Vale, voy a dejar que me maten. ¿Dónde está? Vale, mira, este tío ya se ha quedado quieto. Sí, yo creo que este... Sí. Mira, se ha quedado quieto. 100% lleva, gente. O sea, no hay duda. O sea, no hay ningún tipo de duda. Ya lo digo, no hay duda. ¿Qué coño hago, tío? No estoy seguro de qué he hecho o qué creo que has hecho para pensar qué tal. Voy a dejar que el Sedax para anotar y lo queda aquí. Así no hago como que me estoy dejando de dropear y tal. ¿No hay nadie aquí o qué? No hay nadie, tío. Mierda, tío. Estamos ya todos dentro. Voy a dejar que me mate, ¿vale? Va, joder, macho. Este de aquí, ¿vale? Nada, literalmente ahora lo único que está haciendo es disimular. Pero tal cual, ¿eh? ¿Habéis visto antes gente con toda la seguridad que iba antes jugando y tal? Ahora de repente no da más de dos pasos sin piquear algo, ¿sabes? Nah, el tío este está troleando. Ahora mismo literalmente no... Está haciendo como que... Vale, muteo así no le digo... No influye en el co. Antes, por ejemplo, si os dais cuenta, toda la ronda, pero toda la ronda iba literalmente rusando todo el rato. Además rusando. Pegaba un golpe o pegaba una pared y a tope. Ahora de repente se paran todas las esquinas. O se lo ha quitado, que seguramente se lo ha quitado. O está disimulando y no quiere matar ni hacer nada ahora. O sea, es el tontico, ¿viste? Sí, tal cual. ¿Me escuchas, verdad? Sí, ya sí. Vale. Sí, literalmente ha entrado el último, ha empezado a dar vueltas así por principal, luego ha empezado a dispararle una trampa que no se rompe, en plan... Vale, defensita. Pero sí, en verdad no tendrías que haberle dicho nada, porque ahora es que va a disimular a tope. Sí, no sé por qué entramos tan rápido en punto. Vamos con una Melusi. Nada, voy a salir fuera igualmente, que me maten. Es que lo he dicho, no quiero que Narco me mate, porque entonces van a saber que Narco es mi compañero y tal y cual, y ¿sabes? Quiero no... No influir. Pero al menos en esas dos primeras rondas que le hemos visto jugar al Tut este, llevaba 100%. En esta, de repente, no sabía ni dónde estaban las esquinas. Ya. No sé cuál es el motivo de hacer eso. Ya. Ah, de repente, vaya. Se nota mucho con la inseguridad que ha ido jugando, ¿sabes? Pongo así, porque para romperlo tengo que meterse en este ángulo. ¿Tengo algo? Tengo cámaras. ¿Tienes para abrir? Bueno, da igual. ¿Y qué te abro?
Abrir freezer, ¿ok? Vale. ¿Cuántas te lo dedico a ti, ok? Venga, va. No sé dónde van esta gente, sí que en verdad quiero morir. Uf, quiero darle. Voy a tirarme por la ventana igualmente, ¿vale? Voy a poner esto aquí y me tiro ya por la ventana. Quiero ver cómo juega este. Es que te digo, ahora yo creo que va a disimular a tope. Es que quiero ver incluso si tiene anti-recoil y tiene algo de eso. Cuidado, narco, en esta ventana de aquí, ¿vale? Espérate, me tiro yo, me tiro yo. ¡No, no, no, yo, cabrón, perro, no! Ay, casi, narquito, ¿eh? Bueno, ya puedo mirarlo. Mira, está todo el rato escondido. ¿Por qué este Rotas ahora juega todo el rato escondido? No tiene sentido. Una pena, ¿eh, narco? Que ya salió y te haya quitado, tío. No, no, nada más eso, te dispara, tiene el aire. Bueno, al menos así le diste a alguien. ¿Qué quieres este mal? El tut, es Jäger. Es que vea, ahora no está haciendo nada. Con todo lo agresivo. Ahora se está haciendo el estúpido, se hace el estúpido ya. Tío, si es que antes estaba todo el rato. ¿Por qué has jugado con nosotros? Era Romer. Luego que si ha jugado, coño, en ataque todo el rato rusheando. Ahora de repente se esconde aquí, no me jodas, ¿sabes? Yeah, now you're hiding it, right? Good job, bro. Good job. Cabrón, pero no digas nada, me cago. Now you don't know the map, huh? Qué chistoso estaba su granía. Sí, sí, ahora de repente le da igual que lo maten y se queda dentro de ella. ¿Qué es Bonner? Cuando se te para la polla. ¿Cómo? Tiene la polla parada por mí, así es. Ah. No he escuchado, te lo juro, no he escuchado esa palabra en mi vida, Boner. Boner es como un hueso duro. Ah, claro, the bone, ¿no? De hueso. Ah. Vale, pensaba que había sido tú. Digo, es que te pegaba mucho haber dicho eso. Tú no digas nada, ¿eh? Que estamos aquí. Es que te digo, no juega igual que antes. Y eso es porque literalmente. Es que se ha visto muy claro, gente. Sabía que había un tío que le podía salir. De repente, uy, no. No, Hatch. Que es éxito para. No, no, está excitado. Nada, anti-recoil no tiene. Porque le ha ido la bala a tomar por saco. Mira, ves, no tiene nada. De malísimo, hecho, no. ¿Te has dado cuenta? Mira cómo sabe que no arriba nadie, absolutamente nadie. Bueno, yo sé que es un chiste de mierda. Sí, ¿no? sí. ¿Habéis visto cómo literalmente? Mira. Mira. ¿Cómo sabe esto? No digas nada. No digas nada, narco. Mira, cómo sabe. Mira cómo lo sabe, ¿eh? Mira. Es muy de locos, ¿eh? You're so bad. You're fucking trash, kid. Mira. You think we don't know you're cheating, bro? You're crazy. Muy loco. O sea, una persona que sabe jugar, lo primero que hace es cuando quiere pasar para ahí, lo primero es mirar hacia arriba y alguien holdeando. Este se le ha sudado, ¿por qué? Porque sabía que lo tenía a uno aquí y otro a la izquierda. Bueno, Okami, te digo, ¿vale? En plan, por si no lo sabes, en los shooters, como en este caso, por ejemplo, hay gente que se pone trampas, se pone hacks, ¿vale? Y en este caso, este tío tiene puesto wallhack, ¿vale? Es decir, que ve a través de las paredes. Hay otros trampas, que es el anti-recoil, que es para que tú dispares y no se te mueva el arma, ¿vale? Pero en este caso no. De hecho, si te habéis dado cuenta, cuando disparaba, ni movía el ratón. O sea, disparaba y se iba todo a tomar por saco. O igual. I'm bad. Bro, kid, go look at my stats. I'm diamond every single season, bro. What do you mean I'm bad, bro? Shut your shit ass up, bro. You're fucking trash. Sí. You're a cheater and you suck dick, bro. Y además que eso, ha ido desde primera. O sea, no lo ha visto en ningún momento y de repente va así, mirándolo por la pared. A ver. Si tienes así horas y tan en el juego y ya sabes cómo juega la gente en plan un nivel alto, sabes cuándo hay que tener trampa. ¿Sabes? Al menos aquí, ¿sabes qué? Que sí. Que te digo, a mí me dicen que soy hacker, no llevo nada y no me pongo como este tío. En plan, que si tienes la polla dura por mí, que si eres guay, quitando la U, ¿vale? En fin. A mí me dices, ¿eres hacker? Digo, muchas gracias, la verdad. Nah, voy a ir fuera igualmente a morir, ¿vale? Es que se va a ganar, sí, es imposible que perdamos por esto. Hola, Luisco, bienvenido, welcome. Así vamos viendo. ¿Cómo estamos? X. Es este. Mira, ¿veis cómo mira a través de la pared? Tú cuando te vas por el mapa no vas mirándote así. Igual que ahora, si os vais viendo, va mirando hacia abajo. ¿Vale? Va mirando. Mira.
Mira cómo sabe que justamente aquí tiene a uno. No, no dispares, no, no dispares, no dispares. ¿Ves? ¿En qué momento sabe que hay un tío literalmente holdeándole a ese en ese ángulo? Que es imposible, que nadie lo holdee así. Mira. Mira, sabe que lo tiene justamente. Mira, sabe que se está moviendo para la derecha. Mira, sabe que tiene ahora mismo uno metido dentro. Ve, pero eso no se mueve de aquí. Que es muy cantoso. Tiene uno aquí pegado. Mira, hay uno. Hay uno que va por fuera. Uy, te quiere matar, tonto este, ¿eh? Sí, es un malito, tío. Es un malito. El bandit este. No lo mate, no lo. Cabrón. ¿Me escuchas, Narco? Sí. ¿Estás picado? Sí. Nada, se está entre igual. Sí, vamos a ver. Si es una cuenta nueva. Que evidentemente ha sido creada para, pues, para subir a bustear a alguien en ranque. Este era suyo que se perdi. Para mí se podía perder, ¿verdad? Así que íbamos viendo más. Pero nada, Narquito se ha picado. Narco se ha tomado con algo personal. A mí, por ejemplo, me toca un cheater y a mí me hace gracia. En plan, bueno, pues ya tengo un vídeo en plan. ¿Sabes? Que sé que va a tener tirón. Además, es tener. Saber que un vídeo va a tener tirón sin literalmente. Sé que va a tener tirón sin literalmente tener ningún tipo de esfuerzo. Es decir, que yo no hago nada como tal, ¿sabes? Es muy... ¡Es cheating! ¡Eres cheating! ¡Eres cheatero! Marquita, no te piques, ¿vale? Está bien. Una basura lo que son estos manes. Denunciar trampas. Report. Dude. You're hacking and you're suing the bottom of me, fucking shitter. Shitting. Shitting. Coño, no me funciona eso.